El criterio es 49 metros cuadrados, como ustedes pudieron ver, 15, hasta 15 estudiantes. Esa organización la hace la escuela, que conoce sus estudiantes, conoce sus docentes, entonces hay que respetar el metro y medio en el espacio. Si esta escuela decidiera usar el Zoom como aula, puede llamar hasta 30 chicos, va a mantener la distancia de un metro y medio, ¿no? Es decir, que cada escuela, de acuerdo a sus características edilicias, se va a ir decidiendo junto con el equipo directivo y de docentes. En principio, estaríamos programando jornadas más reducidas por el tiempo que hay que limpiar, digamos, por las actividades que no hacen a la habitualidad de la escuela anterior. La idea de alternancia justamente es que un grupo de 15 chicos, que es una burbuja, asiste, por ejemplo, la primera semana y la tercera semana del mes. El otro grupo, que es la segunda burbuja del mismo grado, la segunda semana y la cuarta del mes. Entonces, esta alternancia permite que todos tengan derecho a volver a la escuela presencial y que busquemos algunas estrategias pedagógicas, como tareas en cuaderno o tareas a través de plataformas, aulas virtuales y demás, para esa semana que permaneces en casa. Aquellos chicos que cambian de nivel, en el caso de sala de 5 a primer grado o de séptimo a primer año, lo que hacemos es justamente periodos de adaptaciones. ¿Qué hay que trabajar ahora prioritariamente en una escuela? Además de esta organización que es edilicia, hay que trabajar la organización de contenidos. ¿Qué cosas hay que priorizar para recuperar este año que transitamos en el 2020? Esta es una tarea netamente pedagógica y que tiene que ver con los grupos y organizaciones que dan a cada escuela. La presencialidad siempre va a estar, digamos, en materia epidemiológica o de la salud, en contacto con el Ministerio de Salud. Con inicio de un ciclo escolar nuevo, distinto y único, que requiere y exige el esfuerzo de toda la comunidad educativa, haciendo centro y poniendo en la centralidad de nuestros pensamientos, de nuestras trayectorias y de nuestras ideas, la construcción de los acuerdos que permitan lo que la ministra acaba de indicar, que es el desarrollo del tránsito alternado de manera presencial y digital del sistema educativo. Si pensamos y abordamos este inicio del ciclo escolar como otro más, nos vamos a estar equivocados. Y acá se necesita y se requiere la construcción de acuerdos. Se necesita que pongamos en el lugar prioritario, principal, a los niños y a las niñas, a los estudiantes. El primer concepto que yo quiero transmitir es que los niños y niñas no han perdido un año, han ganado un año, porque han tenido un tránsito de vivir experiencias nunca vividas y el sistema educativo habrá de abrirles la puerta con amor, con cariño, con afecto, para escucharlos. Generalmente cuando uno va a la escuela busca recetas y yo quiero decirles que nos vamos a encontrar con docentes, con personal docente y no docente que está transitando, al igual que cada uno de nosotros, esta etapa de nuestras vidas con incertidumbres y con dudas. Yo confío en nuestro personal docente y no docente, en la comunidad educativa, para brindarle la recepción con hospitalidad que nos tiene caracterizado, con amor, con cariño, pudiendo escuchar y pudiendo permitirnos que ellos se expresen. Quiero también, en algún sentido, si se quiere, como este es un inicio de ciclo escolar, desdramatizar el 3 de marzo. Porque ustedes ven acá que hay dispositivos que habrán de llevar adelante la vuelta a la escuela de manera progresiva y secuencial. Y también hay dispositivos que frente a alguna circunstancia no deseada de contagio, habrá de acompañar y fortalecer dichos tránsitos. Con lo cual esto es minuto a minuto, hora a hora y día a día.